Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Sastre. Estamos en primavera, 7 y 15. Pone temporada seca, yo que sé, Forza Horizon 5 y en Hot Wheels, en el DLC de Hot Wheels. Muy bien. Y vamos, vengo de hacer la prueba colaborativa, la he hecho con este coche, lo tuneé rápidamente y así de mi manera pichulera y pues no está mal. Para lo que. Pero vamos, que no pude ganar en la segunda carrera, no pude alcanzar al primero. Un poquito, pero no, además, bueno, también por mi mala conducción y eso, pero faltaba un poquito, pero da igual. Ojo, velocidad punta o algo, yo que sé. En fin, pero ha valido, ha funcionado la cosa. Vamos a ver qué hacemos. Lista de reproducción. Ah, sí, bueno, sí, siempre igual, ¿no? Una señal de peligro, siempre hay una acrobacia de PR de eso. Y luego hay un campeonato, o sea que de momento sigue la cosa. No sé, ahora en enero creo que salía el nuevo DLC, que no sé de qué ni quiero mirar tampoco, no quiero enterarme de nada hasta que no salga y ya está. Y no sé si pondrán una cosa de cada aquí, de él, o a lo mejor no ponen nada, no añaden nada aquí, o ponen más. Aparte de esta, ponen otras dos. No lo sé. ¿Qué hay que hacer aquí? Señal de peligro, choque en el hielo. Dan un super sorteo y 2 puntos. Que viene muy bien. Ah, podemos usar cualquier coche. En S2. ¿Vale? Pues vamos a ver dónde está esto. Está aquí. ¿Y dónde se llega? Por aquí. No. De aquí para acá. ¿Cuánto hay que saltar? 600 metros. Estás loco. 600 metros. ¿Y cómo se hacía esta? ¿Cómo se hacía? Que te mando carrera por aquí. Yo qué sé, vamos a poner aquí. Y ya vemos. Probamos 600 metros, no sé cómo era. Mira. A ver. 600 metros, un S2. Cualquier S2. Bueno, pues le voy a poner. ¿Qué me pongo? ¿Dónde estás tú? Autos, cambias de auto. Pues estoy. Bueno, el Moller. Salta menos que... Vamos a probar con el Moller. A ver si con el Moller hacemos, pero no sé, no creo. El que salta más... El otro, el Koenigsegg. Pero no sé. Si llegará este a esa distancia. O bueno, yo no me estrellaría 20.000 veces antes. Ya sabes que a mí me gusta usarlo. Me gusta usar el Moller. Pero para saltar ya he visto que no vale este coche. Que no es para cosas que pidan... Bastante, ¿eh? A ver. Estoy bien por ahí. Y está. Ahí. Hay una curva ahí. ¿Habrá circulación? Bueno, sin circulación, nada. A ver, que vea yo esto el panorama. Hay que tirar para allá. Vale. Me mataré antes. A ver. Me mataré antes. O no. Uy. Sí. La anda cerca, ¿eh? De morir. 600 metros, ¿no? A ver. ¿Cuánto hacemos con este? A 345. Bueno, cuidado, que aquí hemos da error. 600. No llego ni la mitad. Ah, sí. 600 metros. Vale. Pues con este, vale. Objetivo de temporada cumplido. Vale, bien. Pues con el molde. Este os pongo en la descripción. Pero vamos. Que con un Koenigsegg Jesko o cualquier cosilla de esa que tengáis, lo haréis. Pues ya está, pues ahora lo siguiente que haremos será el campeonato. Y nada, que corto, porque es que estoy teniendo unos problemas con no sé si sea el disco duro o lo que sea, pero va mal, me está yendo mal. Y peor, la temporada pasada fue mal. Bueno, ya iba arrastrando cosas anteriormente, pero es que ya todo. El programa de grabación, el Filmora de edición. Pff, madre mía. Estoy grabando algunos campeonatos, una carrera, por ejemplo. Bueno, hasta que se me crasea, porque cuando grabo con el programa de grabación de la gráfica, al final se me ha craseado. Ya tengo un montón de veces aquí en lo que estoy grabando de esta temporada, que lo estoy haciendo el mismo día y eso. Pues nada, que de principio, que no hace falta que estuviera caliente el ordenador ni nada, sí que del principio, en la primera carrera que hice. No, incluso en el desafío semanal se me craseó. Para que veáis, y nada, que ni nada que hacer ahí. Prácticamente, y entonces, pues nada, hago a lo mejor cuando se me sea en alguno. He usado el hasta que se me ha craseado
el de la gráfica, ¿no? El programa de grabación de gráfica. Y luego el Action, que el Action no va mal, además tiene esto de la pausa y todo, que me gusta a mí, porque pues así no tengo que andar cortando ni nada, la pauso y ya está. Pero pega tirones. A lo mejor yo no veo, se ven los tirones corriendo ni nada, pero luego cuando veo la grabación pega tirones. Y también lo que me ha hecho en uno de los campeonatos, ya no eran tirones, ya era que me ha salido, ya lo veréis, si eso, 3 o 4 veces que eso que se para el coche y pone, o que no se cargan las pantallas y bien el paisaje y se queda parado el coche, pone lo que sea streaming, y es que eso será el disco duro, es que no tengo idea, pero bueno, que vale, que dentro de un ratito nos vemos con el campeonato de temporada, ¿vale? Cuida mucho, saludetes.